Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en una de las últimas mesas redondas de lo que es la edición 2020 de la Bienal de la Imagen en Movimiento. Esta mesa redonda tiene un título que arranca con uno de los que fueron las cuestiones principales de la BIM, fue el año pasado, perdón, la edición anterior de la Bienal, tenía como título principal ¿Qué hacer? En realidad tenía una combinación, era qué hacer a pesar de todo, y hoy retomamos ese título, pero recontextualizándolo para ponerlo un poco en juego en este momento, histórico que nos toca atravesar esta situación de pandemia. Y esta mesa redonda entonces tiene el título de ¿Qué hacer? Festivales, proyectos curatoriales y encuentros audiovisuales. Y es por eso que justamente en este encuentro estamos participando varios amigos de la BIM, algunos más nuevos, otros históricos. Estamos con, bueno, voy a empezar por la localía. Estamos con Silvina Sperling. Silvina es artista, es una de nuestras referentes en Argentina sobre videodanza. Histórica referente de la videodanza y además directora del Festival Internacional de Videodanza. Nicolás Testoni también está con nosotros. Nico, además de artista, de haber participado también en la BIM en varias ediciones y, si no me equivoco, en el 2014, Nicolás, tuviste el premio Norberto Grifa, el primer premio del premio Norberto Grifa a la creación audiovisual latinoamericana, un premio que lamentablemente y por una de las cuestiones que seguramente también vamos a tratar en nuestra conversación de hoy, este año no podemos otorgar el premio, es la primera vez que no podemos otorgar el premio, pero bueno, tuvimos otras alternativas, veo que está Maui, Elena, del Centro Cultural Recoleta, que con ellos hicimos un convenio para poder tener igualmente una instancia de premiación. Nicolás, además de artista, también es productor, gestor cultural, está a cargo de un espacio bastante interesante que es el Ferro White, entre otros proyectos así de gestión, que es una especie de museo extrañísimo porque es un museo social, se podría decir. Después, en todo caso, nos contás un poquito. Está también con nosotros Gabriel Suyer, director de Videoforms, uno de los festivales que tanto para Gabriela Golder, mi compañera en la dirección de esta bienal, tanto como para mí como para ella, Videoforms fue siempre también una actividad cultural de referencia. Gracias, Gabriel, por estar acá con nosotros. Estamos también con Laura Baigorri de Barcelona. Laura es profesora, investigadora, una referente absoluta a nivel teórico e histórico de lo que es el videoarte. Sus textos los conocemos bien por estas latitudes. Generalmente su video Primera Etapa es bastante conocido por todos los estudiantes que encaran artes audiovisuales y en algún momento se cruzan con lo audiovisual. Y obviamente estuvo adelante también de ese proyecto de investigación sobre historia del videoarte latinoamericano. Y finalmente, pero como pieza central también de este encuentro, está el amigo Mario Gutiérrez Cruz. Mario está con nosotros por primera vez en la Bienal, está por primera vez vinculado a la Bienal, era uno de los varios artistas que íbamos a estar recibiendo en Buenos Aires y lamentablemente no pudimos hacerlo. De vuelta, el tema de uno de los temas que atraviesan esta conversación de hoy. Mario, además de artista, es curador, productor cultural también y director del Festival Proyector, de Proyector Festival de Videoarte, mejor dicho.
Bueno, estamos presentados. Les agradezco mucho por estar dispuestos, por haber aceptado la invitación para llevar adelante este encuentro. Les pido perdón porque hubieron algunas desprolijidades en la comunicación. Le pido disculpas, el equipo de la BIM este año está trabajando de una manera inusual y surgieron algunas contratiempos, irregularidades, modificaciones de último momento. Así que gracias nuevamente y disculpas por esas pequeñas desprolijidades. Bien, voy a arrancar con una pregunta muy general. Todos los que estamos en esta mesa participamos de una manera u otra de este proyecto que finalmente es el tronco, es el centro de la BIM, que es mirarnos a los ojos, volverá, y de alguna manera es un ejemplo como caso de lo que nos motoriza hoy conversar un rato, que es cómo repensamos o qué estrategias encontramos frente a esta situación inusual de estar atravesado por la pandemia, ¿no? Un hecho inédito en la historia de la humanidad, sobre todo porque no es que no haya habido otras enfermedades de este tipo, sino que nos toca en un momento muy particular donde las conexiones entre diferentes partes del mundo están totalmente articuladas, están muy aceitadas, y donde tuvimos la posibilidad de seguir comunicándonos a través de medios digitales, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera primero se vieron afectados cada uno de sus proyectos que tenían para este año y qué estrategias pudieron encontrar, qué alternativas pudieron encontrar, qué soluciones y de alguna manera cómo se vio reestructurada sus modelos de producción? Por ejemplo, yo sé que Proyector este año tuvo como efectivamente su parte física, ¿no? Sus exhibiciones físicas. Proyector tiene un formato como muy lindo, como festival. Que es una secuencia más allá de las proyecciones que puede tener los clásicos, ¿no? Festivales, históricamente los festivales de videoarte o los festivales de video. Proyector tiene una parte muy importante que se desarrolla en espacios físicos, ¿no? En centros culturales, en museos, en galerías. Sé, Mario, que ustedes siguieron adelante, tomaron la decisión de mantener el espacio exhibitivo físico y seguramente a pesar de eso, incluso eso se vio afectado por esta situación, ¿no? Entonces, quizás me gustaría invitarte primero a que nos comentes un poco cómo fue esto, cómo fue que pudiste llevar adelante Proyector, qué decisiones tomaste para la edición de este año. Vale, genial. Pues si queréis, planteo yo un poco el empiece. Lo único que no sé si es mejor de charla o pongo alguna imagen de fondo. Como vos prefieras, es espontáneo, si querés conversar, si a vos te parece que te sentís más cómodo mostrando algunas imágenes, adelante. Pues si me dejáis compartir, os voy a poner algo de fondo mientras hablo para que entendamos un poquito, para la gente que no conoce un poco Proyector, que se pueda entender un poco cómo funcionamos y a lo mejor también de ese modo podemos hablar un poquito de lo que. De los problemas que tenemos y cómo se han podido solucionar. Porque, como dice Andrés, nuestro festival en sí. No sé si. A ver, puedo. Creo que tengo que. Ahora ya puedo, vale. Simplemente voy a poner unos brutos, están sin montar todavía, de la última edición que ha acabado del festival, que ha acabado hace un mes, realmente. Realmente hay una pieza todavía que está en Medialab Prado, en una fachada, el Medialab Prado que todavía se puede ver. Pero bueno, para plantear esto, lo que estamos hablando es de un festival, que es un festival que lleva 13 años funcionando, que es un festival grande. Y como planteaba Andrés, es un festival que en sí no hemos querido desligarnos de la parte física porque creemos que es fundamental la parte física. Y sí que es verdad que hemos apostado por primera vez por el online. Es la primera vez que ponemos piezas
que han estado a la vez, que estaban exponiéndose en la propia sala de exposiciones, han estado a la vez pudiéndose ver en lo que es las páginas web y en diferentes plataformas. Pero bueno, nuestro festival no queríamos, hemos apostado, se hizo en septiembre y hemos tenido la suerte de que Madrid en septiembre todavía estamos en un momento en el que estaba medio abierto todo, se podían hacer actividades. Es verdad que cada día que intentábamos plantear algún tipo de propuesta, todos los días iban cambiando la normativa y todos los días tenemos que ir adaptándonos, y había días como este, que fue la inauguración, que el espacio era enorme y podían haber 80 personas en la propia sala, pero había días en el que el espacio era muy pequeñito y que habían 10 personas que había que hacer colas. Pero podríamos haber planteado un festival únicamente virtual, como habéis hecho vosotros, pero nuestra apuesta desde de Proyector siempre ha sido darle la importancia a las piezas en cuanto al diálogo que tiene con el propio espacio. Intentamos en lo posible que haya muchas piezas que sean videoinstalación, que no sean únicamente piezas que estén pensadas en el formato. Yo tengo una crítica interna como mismo director de festivales y artista que va a festivales, que estamos siempre programando los directores de festivales haciendo convocatorias de vídeos monocanal, formato 16 novenos, HD, 4K, y estoy un poco como cansado de ese formato cinema normativo, si se puede decir. Y necesito que en este tipo de proyectos haya un diálogo con el espectador, que haya un diálogo entre las piezas, que haya dípticos, que haya trípticos, que se proyecte en el suelo, que se proyecte, como habéis visto antes, en un patio de vecinos, en mitad de una plaza física, en un espacio en la calle, que haya piezas que sean interactivas, que haya piezas en el que estén pensadas para móviles y el formato es pequeñito, que haya piezas que estén pensadas para gafas de 3D. O sea, que aunque no sea posible el contacto, sí que haya un contacto con el espacio. O sea, no quería de ningún modo hacer un festival únicamente online, únicamente virtual, porque hemos apostado claramente desde la propia selección de la convocatoria a trabajar con artistas que no, su pieza no es únicamente un formato que empieza y acaba, sino es una pieza en la que de algún modo hay una verdadera relación con el espacio que lo acoge, o una verdadera relación entre las otras piezas, porque lo que trabajamos son con pequeños comisariados, como son entre 10 y 15 espacios de la ciudad de Madrid, que pueden ser cines, galerías, espacios independientes, museos, espacios institucionales. Hay como plazas públicas, como espacios totalmente diferentes, para públicos totalmente diferentes, todo gratuito y todo con esa intención de que el arte llegue a la gente de verdad y llegue de una manera física, no llegue de una manera únicamente conceptual, virtual, a través de la pantalla, a través del móvil, a través de la tablet. O sea, creemos que es necesario esa, no sé, las visitas guiadas, poder deambular alrededor de la propia obra, poder sentarte en mitad de dos obras que te están hablando a la vez, a la par, poder hacer talleres en el que se experimenten con el cuerpo, con la imagen, con el tiempo real, con lo que está pasando. Entonces, sí que ha habido una clarísima apuesta por vamos a hacer como sea un festival físico, y si por alguna razón nos van cerrando, pues vamos a intentar ver de qué manera podemos como ir cerrando la programación, adaptándonos, pero con medidas de seguridad, con mascarillas, con mil cosas, pero sin abandonar de ningún modo la idea del multiespacio y de la obra pensada para los sitios. Incluso habíamos pensado una opción B, que era en el caso de que por alguna razón nos cerraran todo y estuviéramos confinados. Tenemos la suerte, tenemos ya muchos proyectores que hemos estado acumulando al cabo de los años, y a través de amigos hemos tenido también podemos conseguir otros materiales, como repartir esos proyectores y poder proyectar desde diferentes casas, en diferentes edificios, en diferentes paredes, como que de verdad el videoarte esté en la calle y que de verdad el videoarte llegue a diferentes públicos. Entonces, como esa idea de bombardear la ciudad también nos parecía importante. O sea, poder llegar a un cine porno que estáis viendo ahora mismo, esto es la Sala X, poder llegar a una plaza pública, poder llegar a una galería súper comercial en mitad detrás del Reina Sofía. O sea, que hayan un montón de propuestas muy diferentes para públicos muy diferentes. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, hemos hecho una apuesta realmente por lo online, y sí que ha habido streaming diarios que la gente podía verlo, pero y hemos tenido la suerte de que se han aparecido personas viendo ese streaming de 17 países del mundo,
pero no queríamos abandonar esta idea de lo físico, o sea, de las piezas que están pensadas para ser proyectadas en una mesa, para ser proyectadas dentro de un periscopio, para ser pensadas con el cuerpo, con la videodanza, en esta pieza, por ejemplo, que estáis viendo, que es un sofá, una lámpara y una proyección. O sea, es un festival que necesita que haya una relación con el espacio, que sean piezas que sean en diferentes volúmenes, con diferentes materiales. O sea, creo que, que para nuestro festival y lo que entendemos como arte, pues sí que debería haber continuar. No sé cómo lo veis vosotros, no sé, que nunca ha estado en la BIM hasta ahora y no sé cómo lo habéis visto este año, ni cómo lo habéis enfocado, ni qué hemos ganado o qué hemos perdido. Pero queríamos continuar con esta idea de la videodanza, la videoperformance, la instalación. En este caso tuvimos que construir una superficie con agua. Bueno, construir paredes. O sea, dentro de una idea lo más sencillo posible y lo más profesional posible, con los medios más baratos, porque somos un festival que tenemos poquísimo presupuesto. Es más, este año con la pandemia hemos tenido que poner dinero nosotros mismos para poder desarrollar el festival. Hemos perdido dinero realmente. Pero bueno, que sí quería como contrastar un poco este planteamiento con vosotros, que habéis tenido que adaptaros totalmente con la parte de llevarlo todo online. ¿Cómo podéis, o sea, no lo sé, que me contarais también un poquito y ver un poquito cómo, y con otros festivales que estáis aquí, otros productores, otros artistas, cómo poder desarrollar estas ideas que tenemos muchos? La obra de Andrés de Negri, que estuvo el año pasado con nosotros en 2019, es una obra física totalmente, en la que hay una máquina, un proyector de 16 milímetros, se quema, la propia película de cine se quema, hay una experiencia de olor, hay una experiencia de sensación, hay una experiencia de bordear el aparato, de que se corta, de que te puedes llevar un fragmento de la propia pieza, que puedes, no lo sé, o sea, ¿Cómo se puede llevar lo físico a lo virtual y viceversa? No lo sé. Voy a quitar ya mi compartir. Os he puesto imágenes en bruto, están sin montar todavía, pero que sea un poco el planteamiento de iniciativa, de lo que ha sido esta edición del festival y de la problemática que tenemos como festival, que apostamos por la videoinstalación, por trabajar hoy en día con algo que se convierta en online. Y lo dejo ahí. Buenísimo. Que me enrolla mucho. No, 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 perfecto, perfecto. Quedó súper claro, además, quedó súper clara tu posición frente al desafío. ¿Cuáles fueron los problemas planteados? ¿Cuáles fueron las ideas, las preguntas y las decisiones tomadas? En ese sentido, yo creo que de una manera rápida, quizás, se podría pensar que es lo opuesto a la decisión que tomamos nosotros con la Bienal, ¿no? Con la BIM. Pero, sin embargo, no, yo creo que estamos bastante sintonizados. En todo caso, después lo conversamos un poquito cuando empecemos a cruzar todos los comentarios y todas las ideas, posiciones y experiencias. Nicolás, yo sé que hay algo que te atreviste a hacer con el Ferro White, que fue... esta idea, el Ferro White no es ni un museo de arte, ni mucho menos un espacio específico de las artes audiovisuales, por más que vos tengas, ¿no?, como tu producción fundamentalmente lo audiovisual. Pero encontré por ahí la noticia, no sé si habrá quedado simplemente en un proyecto, de lo que hiciste con las huertas. Con el proyecto de huertas que tenías pensado para este año en el museo, y cómo eso de alguna manera se cruza con esta idea de Mario de una alternativa de volcar el festival a la ciudad si no había manera de poder ocupar el espacio. Quizás eso es interesante, conversar un poquito sobre esa experiencia. No sé si venías con alguna otra idea, pero me parece que eso es súper interesante. En realidad respondiste una gran intriga que tenía, que era ¿por qué me están invitando exactamente a esta mesa? ¿No? Porque ustedes saben, bueno, sí, yo tengo como una actividad tal vez intermitente, nunca del todo comprobable como realizador audiovisual, podríamos decirlo así, pero en principio no soy curador, no soy un organizador de festivales, ni un gestor de actividades que tengan que ver con el campo específico del cine experimental, del videoarte, de la imagen en movimiento. Lo que yo hago es trabajar en un museo
Ese museo, como dijo Andrés, se llama Ferroguay. Está ubicado en un lugar de Argentina, un poco alejado de la capital. Está ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, una ciudad que está a 800 kilómetros de la capital de nuestro país. Y más específicamente está ubicado en el puerto de Ingeniero White, que es un puerto tradicionalmente agroexportador, dedicado a la exportación de granos. Es el granero del mundo, esa metáfora tan problemática, digamos, que atraviesa toda la historia de Argentina, y es a la vez el polo petroquímico más importante de la Argentina desde los años 90 del siglo pasado. En ese contexto, lo que hacemos en Ferroguay no puede ser definido exactamente como un museo de historia, tampoco como un museo de arte, tampoco como un museo de ciencias. En realidad el museo elige inventarse una categoría y se piensa como un museo-taller. Un museo-taller es un lugar en el que las cosas, además de ser exhibidas de manera virtual o real, son hechas, las producimos. Y las producimos en colaboración con las vecinas, los vecinos del lugar en el que habitamos, ¿sí? La pandemia atacó el corazón vital del museo, ¿no? Que es la posibilidad del encuentro, de mirarnos a los ojos. Lo que nos puso en serios problemas. Y ahí sí, a pesar de que yo lo que les voy a contar no tiene nada que ver con la especificidad del campo del audiovisual, hay una intención común, como señala Andrés, con lo que estaba marcando Mario, ¿no? Yo me tomé algunas notas en relación con esto y tengo algunas imágenes para mostrarles, así que si quieren hago eso, ¿sí? Les voy contando a partir de algunas notas que tomé durante momentos diferentes de la cuarentena. Cuando arrancó la cuarentena anotábamos en el museo, ¿no? Miro la calle quieta como el fósil flamante de la vida que perdimos. Bueno, un poco exagero, ¿no? Exagerábamos en ese momento. Pero es cierto que había horas en que la cuarentena convertía a nuestro barrio en el diorama de una suerte de museo a cielo abierto. Un museo en el que no son los objetos, sino las personas las que permanecíamos en guarda. La pandemia impone esta inversión drástica del punto de vista. De repente son las máquinas, los pájaros, las plantas, todos esos seres que los museos nos enseñaron a considerar distintos y por eso subordinados a nuestra humana condición, aquellos que parecen estar en posición de examinarnos, de catalogarnos y de coleccionarnos como a hámsters histéricos atrapados en sus jaulas. Detrás del dilema entre privilegiar a los públicos o a las colecciones, o entre privilegiar lo virtual y lo real, la institución museo organiza la silenciosa separación entre las personas y las cosas. Voy a compartir pantalla, a ver si me sale. ¿Ven lo que les estoy reproduciendo? Sí, Nico, sí. Les decía que detrás de estos dilemas habituales entre públicos, colecciones, real, virtual, lo que los museos hacemos todo el tiempo es consolidar una separación entre la noción de persona y de cosa, ¿sí? Es como si los museos colaboraran en establecer la distancia y a la vez el tráfico clandestino entre estas dos nociones en apariencia triviales, pero cuya contraposición resulta, sin embargo, constitutiva de nuestra comprensión ordinaria del lugar que ocupamos en el mundo. Se supone que somos personas porque no somos cosas, pero esa distinción no es para nada obvia en una sociedad en la que tanto los humanos como las demás criaturas, somos susceptibles de ser tratados como objetos en el proceso de producir bienes que a través de su intercambio parecen adquirir vida propia. La gran fractura ontológica que separa a las personas de las cosas es ecuménica. Adentro de ella parecen caber casi todos los conflictos, ¿no? Se diría incluso que en eso consiste nuestro oficio como instituciones museales, ¿no? Cada museo es un puesto de frontera montado sobre alguna de las líneas divisorias que configuraron el contorno de la vida moderna. Una institución a menudo edificada para prestigiar o eufemizar las jerarquías enredadas entre humanidad y naturaleza, entre masculino y femenino, entre metrópolis y colonias, entre patrones y trabajadores, entre blancos y negros, entre criollos e indios, entre heteronorma y sexualidades anómalas, entre alta cultura y culturas populares, entre mente y cuerpo, cuerpo y máquina, en fin, entre todo aquel que alguna vez se arrogó el lugar de sujeto y aquellas y aquellos que fueron ubicados uno tras otro en el lugar de objetos de un conocimiento que por mucho tiempo asumimos como neutral y civilizado. En Ferroguay no somos filósofos,
pero alcanza con prestar un poco de atención al virus que nos mata y a los algoritmos que nos gobiernan, para advertir que la pedagogía de dominio implícita en nuestros criterios para coleccionar, conservar y exhibir no sirve más. Como tampoco estamos seguros de que sirva la propia distinción, como les decía, entre museos de arte, de historia, de sitio, de ciencias. Ferrowhite es un museo que en sus salas atesora herramientas salvadas por un grupo de ferroviarios luego de la privatización de los trenes hace ya 3 décadas. Ferrowhite podría funcionar como el memorial de un mundo que se acabó, cuyas ruinas no nos quedaría más remedio que lamentar, pero no es exactamente eso. Como les decía, Ferrowhite prefiere pensarse como un museo-taller, como un lugar en el que las cosas, además de ser exhibidas, se fabrican, y en el que todo es susceptible de ser revisado, desmontado pieza por pieza, incluso esos conceptos de los que alguna vez estuvimos tan orgullosos, palabras como desarrollo o progreso, que mucho tienen que ver con la historia de este puerto desde el que les estoy hablando, con todos esos silos y esas chimeneas que se han transformado en nuestro único horizonte. A lo largo de los últimos 15 años, Ferrowhite funcionó alternativamente como salón de baile, taller de serigrafía, corsódromo, carpintería, sala de conciertos, panadería, peluquería, balneario contaminado, fábrica de baldosas, herrería, gabinete de corte y confección, tanguería, escenario teatral, café bacán e incluso como un museo. Acá en este lugar fabricamos máquinas para contar la historia y conserva de tomates. Acá nos inventamos un santo y un arca hecha con bidones para escapar por el mar en caso de que todo explote en nuestro polo petroquímico. Este museo inquieto, entonces, se define menos por lo que es que por lo que hace. O mejor, por lo que es capaz de aprender a hacer junto a propios y extraños a la hora de seguir haciendo de este un lugar habitable, cosa para nada segura, aclaro. Ferrowhite produce lo que muchas veces no es rentable, pero a menudo sí imprescindible, implicando en esa producción a un realizador de video con un arquitecto, a ese arquitecto con un estibador, a una licenciada en historia con un mecánico de locomotoras, a una banda punk con una colonia de cangrejos. Seres que establecemos en este sitio relaciones no del todo previstas por las rutinas que el trabajo y el consumo pautan para nuestras vidas. ¿Hará falta aclarar que casi nada nos sale redondo? ¿Que casi nunca estamos de acuerdo? En semejante circunstancia, no estoy muy seguro de que estemos en condiciones de enunciar de un modo leninista, ¿no? Esta pregunta tiene esa tradición, ¿qué hacer? Pero sí, tal vez, de ejercer el modesto oficio de cerrajeros del porvenir para intentar abrir en nuestro destino marcado de zona de sacrificio un pasadizo hacia una existencia menos ingrata. Como decía Andrés, la pandemia cerró las puertas del museo, pero el museo aprendió a meterse por debajo de la puerta de sus vecinos. Mutó como mutan los virus. Nuestro edificio se convirtió en un sobre con semillas. Este año teníamos pensado plantar una huerta en nuestro predio. La cuarentena impidió la iniciativa, pero nos alentó a multiplicar esa huerta en 40 patios de todo el puerto. Jimena y Adriana nos contactaron con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Emily y Teo nos enseñaron a hacer compostaje. Graciela y Jessy dieron una mano con el reparto de semillas. Y Caro con NASA, Juli y Melody grabaron un video para enseñarnos a sembrar. Ahora el museo crece en tarros, macetas y canteros, intentando entender, a través de su tráfico hormiga, cómo cambian el trabajo, la vida en casa y las formas de colaborar en este tiempo lleno de desafíos. Este tren es uno de los primeros que llegó a este puerto. Interesarse por la historia del ferrocarril implica desarmar la idea de que existe un tren de la historia, un proceso de fuerza irreversible que, bajo la promesa de un mañana próspero, nos conduce de manera inevitable a un futuro de escasez y desigualdad. ¿Cómo salir de la cuarentena sin quedar presos de la lógica securitista? ¿Cómo hacer para que reabrir signifique la apertura hacia una noción de lo público distinta a la que imponen las plataformas virtuales que monopolizan y monetizan nuestras conversaciones? ¿Cómo convertir a la distancia interpersonal en el recaudo necesario, pero no exclusivo, de un sentido del ser junto a otros y otras y otres que también necesita ser reinventado? Y sobre todo, ¿cómo no acostumbrarse a una nueva normalidad en la que algunas cosas cambian para que en el fondo
nada cambie. La verdad es que no tenemos ni idea. De momento, en este pequeño museo municipal, sospechamos que el futuro no se entra por la puerta principal, sino por la puerta que da al patio. Allí, a metros de silos repletos de soja transgénica, sobre ese suelo salitroso sobre el que nos dijeron que no iba a crecer nada, brotaron desfachatadas las lechugas. Y para que eso suceda, Lorena, Melissa y Mateo prepararon plantines en mapes de huevo, Susana, Bianca y Katy armaron almácigos con cajones de pescado, Miguel, Nayara y el Negrón abrieron surcos en la tierra, y todos nos pusimos a probar con un asunto que nadie conocía de antemano. Lo dije el otro día en otro lado y hoy lo quiero repetir acá. Las semillas del siempre improbable porvenir prenden ahí donde somos capaces de compartir esta potencia. Bueno, hasta acá. Gracias, Nico. El Ferro White es un lugar increíble para visitar. Obviamente no está dentro del circuito turístico argentino. Es una pequeña joya repleta de amor en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando tengamos la posibilidad de encontrarnos por acá, podemos hacernos una visita todos los que tengan ganas de visitar ese lugar maravilloso. Es realmente un lugar especial porque uno no sabe bien qué se va a encontrar y explota lo maravilloso. Gracias, Nicolás, por compartir estas palabras y por haber preparado el texto. Muchas gracias. Gabriel, ¿está funcionando bien el sonido en este momento? Sí. Lamento que me perdí lo de Ferro White. Muy inusual. Lo voy a mirar por internet. Bien. Entiendo que a lo mejor el problema fue justo con el micrófono o el audio que salía de Nicolás. Si antes escuchaba no, bien, ya. I had both audios, the Spanish and the English, so it was very difficult to understand. Tuve problemas con los dos audios. Algunas palabras pude agarrar, pero no lo suficiente. Ok. Y en este momento está funcionando bien, entonces. Yes, I don't hear you, Andrés, and I hear my translator, so it's kind of perfect. Sí, escucho, no te escucho, Andrés, escucho solo a la traductora. Es perfecto. Buenísimo. Estoy pensando en que para muchos estudiantes también sería perfecto no escucharme. Gabriel, para superar este momento incómodo que fue no poder escuchar a Nicolás, ¿querrías comentarnos cómo se vieron alterados, modificados, qué variaciones sufrieron tus proyectos este año? No sé si Videoform tuvo lugar o no durante este año, si se transformó. Yes. Sí. So, first of all, I would like to say that my festival. Primero quiero decir que mi festival no está tan lejos de lo que habló Mario de Proyector. Nosotros comenzamos la semana con jurados profesionales. En mi festival se hace en marzo. El 12 de marzo empezamos a trabajar con los jurados. El 15 de marzo fue la apertura, por lo cual todas las instalaciones se abrieron y los lugares, y hubo una gran fiesta, como siempre. Tuvimos un día completo de reuniones profesionales que pudieron hacerse. Estas reuniones invitamos artistas que se presentaron. Tuvimos algunos curadores invitados de la organización que nos ayudaron y un programa corto de videoarte que querían curar para nosotros. Esto sucedió. A la noche, normalmente tenemos
performances. Y al comienzo de la semana, todos estaban dándose besos, abrazándose. Este virus no nos va a matar, nos decíamos. Pero para fin de la semana, todos no se besaban más. Después de 2 días que estuvieron abiertos al público, todo se cerró de golpe. Las autoridades, pudimos hacer la última performance, que fue de un artista de Barcelona, Lorenzo Beginger, que quizás lo hayan escuchado nombrar, y el público que estaba allí eran mis colegas, mi equipo, el equipo del teatro en el cual estábamos, y un número muy pequeño de público. Eso fue muy denso y muy emocional. Y al día siguiente fue como si hubiera caído una bomba sobre la ciudad. Ni sonido, ni nada. Nadie podía salir. Tuvimos un plan para salir a conseguir nuestras cosas, nuestras computadoras, un permiso especial. Trajimos todo de vuelta a casa y empezamos a pensar en qué es lo que podíamos hacer. Teníamos, por ejemplo, una competencia de algo enviado por los artistas y seleccionamos pequeñas cantidades de videos y le pedimos a los artistas si querían ir online. La mayoría dijeron que sí, de modo que programamos proyecciones de 24 horas. Durante 24 horas tenías ese enlace para ver los trabajos y tuvimos las performances y les mostramos todo online. Y durante este tiempo pensamos qué es lo que había sucedido. Todas las exposiciones, todas las visitas, todas las visitas guiadas, incluso todos los eventos que hacemos en nuestra ciudad, en Clermont-Ferrand, hasta diciembre se cancelaron todas o se pospusieron, de modo que pensamos en fijarnos en algo que tenemos que es como un tesoro, nuestros archivos. Y fuimos al archivo y seleccionamos algunas cosas, y las pusimos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y eso tuvieron mucho éxito. Estábamos muy contentos con esto. Y, por supuesto, no reemplaza lo que es más importante para el festival, que es las reuniones físicas, cuando uno ve a la gente, cuando ve las piezas, cuando habla de las piezas. Es lo que todos extrañamos. Sé que Mario también lo extrañó. No entendí bien lo de Nicolás, pero supongo que debe tener los mismos sentimientos. Luego, teníamos, a menudo nos piden que hagamos estas curadorías, que hagamos programas, a veces exposiciones. Pero estuvimos muy tristes porque teníamos un panel excepcional de una producción que habíamos hecho para este festival. Y la gente solo lo pudo ver 2 días, por lo cual fue algo muy frustrante. ¿Y qué sucedió luego? Luego pudimos en septiembre hacer eventos locales. Y la primera vez, por supuesto, con regulaciones muy estrictas, distancia, mascarillas, no mucha gente. Era una capilla donde estuvimos haciendo tuvimos residencias y eventos, y la gente realmente estaba muy contenta y muy emocionada. Planificamos algunas cosas hasta hace 2 días, el miércoles, y luego, ayer, de vuelta. Tenemos que parar todo. Yo les estoy hablando desde mi living. Mis colegas se han ido a sus casas.
seguimos trabajando, usamos Skype, nosotros normalmente usamos Skype. Y el problema es que estamos pensando en el próximo festival de marzo. Tenemos producciones para ahora se detuvo todo desde medianoche. No sabemos. Queremos tener la parte física. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Pensamos que quizás podíamos tratar de encontrar proyectos que sean en el exterior, al aire libre, en un espacio público. Tenemos dos cosas, pero no sabemos si las podemos producir, porque, por ejemplo, yo estaba esperando que el artista de una de las producciones el próximo domingo venga y me llamó para decirme, tengo COVID, no puedo ir, estoy en cama. Luego la otra gente con la que estamos trabajando, tenemos invitados de Hong Kong, de San Francisco, de Argentina, de Rosario. ¿Qué hacemos con ellos si no pueden viajar? Claro que la parte que describieron como se puede hacer con Zoom algunas cosas, pero es frustrante, ¿no? Al mismo tiempo. Estamos tratando de pensar en cosas y estamos viendo qué es lo que hacen los demás. Estamos muy interesados en lo que hizo BIM para los videos, que fue muy interesante para nosotros. Y también soy el secretario nacional de la Federación de Artistas, Curadores de Festivales en Francia, que gestionamos normalmente con eventos digitales. Y hablé sobre su proyecto para mostrar videos y a eso les interesó mucho. Y lo que decidimos hacer es, en vez de buscar cada uno una decisión propia, sino mutualizar de qué es lo que está pasando en el mundo y qué podemos compartir. Y eso sería, para mí, por lo menos, no se ha decidido aún, algo como una fuente abierta, open source, para poder realmente compartir y bajar el efecto de lo que por ahora no sabemos si vamos a poder hacer un festival físico en marzo. ¿Les respondí la pregunta? Sí, perfecto, perfecto. Es un caso bien diferente al que pasamos Mario y nosotros en la BIM, ¿no? Mario con proyector y nosotros con la BIM. Porque nosotros tuvimos como ese margen temporal como para tomar alguna decisión, ¿no? Gabriel, vos no tuviste manera de saber lo que se venía de golpe, claro. Bien, gracias Gabriel por tu comentario y por plantear tu caso. Sé que Laura, además de ser una especialista en video, es una especialista en video en general, ¿no? Sale de ese formato video de museo, ¿no? Es interesante las investigaciones de Laura Baigorri porque transita el videoclip, transita los videos pensados específicamente para redes, ¿no? Como que ahí hay un universo muy digital, muy de redes sociales, y además siempre estás en medio de la producción de alguna nueva investigación o de alguna muestra, ¿no? Como curadora. Entonces, quizás nos podés compartir de qué manera ves que por un lado, que todo el universo digital, en algún momento cuando conversamos al comienzo, cuando te invitamos a participar de la BIM, conversamos sobre esta idea de que de golpe había revivido el net art, ¿no? Y que nuevamente empezaban a aparecer las piezas y empezaba Internet a ser nuevamente una plataforma o un soporte de obra
que los artistas o los profesionales de la cultura empezaban a tener en cuenta. No sé cómo se vieron afectadas en ese sentido tus investigaciones y tus proyectos para este año, Laura. Bueno, pues yo no dirijo ningún festival, ni un centro, ni un museo, pero sí que hago curadorías para ellos. Y entonces, en este momento, por ejemplo, o sea, experiencia real, en este momento estoy curando dos cosas. Una para un centro que se llama Etopía, que es un centro de arte y tecnología que está en Zaragoza, es un gran centro, que ya veremos, pues estamos preparándolo para el 3 de marzo, como todos, o sea, es la gran incertidumbre. Vamos a prepararlos y a ver qué pasa, porque nadie sabe en 3 de marzo cómo estaremos, ¿no? Pero el otro, que va a tener lugar dentro de muy poco, es LOOP, es la gran feria del vídeo, además organizada por galeristas y por compradores de vídeos, ¿no? Y por coleccionistas. Es la gran feria internacional que hay en Barcelona de videoarte. Y estoy preparando un comisariado de dos artistas cubanos, de Adrián Melis y de Javier Castro. Y estamos yendo a presencial, durante todo el tiempo hemos estado yendo a presencial, pero hoy nos han confinado. En España, bueno, yo iba a decir en Barcelona, pero Mario debe estar, nos han confinado perimetralmente, primero, en Barcelona han sido muy originales, perdón, en Cataluña han sido muy originales, todas las provincias, digamos, están confinadas perimetralmente, es decir, es lo que están intentando evitar es que los de Madrid salgan en estampida hacia la costa, atravesando todos los territorios y contaminando a la gente de la costa. El resto que nos movamos también es ese de ahí, pero en Barcelona lo han hecho mejor, han dicho que nos confinan totalmente el fin de semana, o sea, desde las 6 de la mañana del viernes para evitar las salidas hasta las 6 de la mañana del lunes, o sea, podemos ir a trabajar de lunes a viernes y los fines de semana estaremos confinados. Ni te puedes imaginar lo que hay aquí montado, ¿no? Entonces, claro, ante este panorama, va a ser el 26, 20, 21 de noviembre el Festival LOOP. Entonces, bueno, a mí me están pidiendo qué necesidades técnicas necesito, yo las estoy diciendo, pero obviamente está el plan B. Y el plan B es que van a subir los vídeos seguramente a una plataforma. Pero ¿cómo lo van a hacer alguien que es una feria que se basa en compradores? Que se basa en vídeos, yo había llegado a ver por series también, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo van a poner en abierto, encerrado? ¿Qué van a hacer? Si esta conversación hubiera tenido lugar unos días más tarde, hubiese explicado cuál ha sido la experiencia real de LOOP, ¿no? Pero la dirigen galeristas y coleccionistas. O sea, coleccionistas de vídeo, fijaros, está en las antípodas de la expansión del vídeo bajo la plataforma de internet y en las antípodas de hacia dónde va todo esto, ¿no? No sé cómo lo van a resolver. Eso por un lado. Por el otro, ¿hacia dónde creo que va a ir esto? Yo porque pienso muchas veces, ¿qué va a suceder? Yo creo que cada vez la gente está utilizando muchísimo más la internet, se ha convertido en la plataforma más necesaria, o sea, los que damos clases nos pasamos aquí la vida, en las conferencias también, las reuniones, las gestiones, está casi todo aquí y los artistas están empezando a trabajar aquí. El próximo proyecto que estamos preparando es... bueno, no nos lo han concedido, esto va a depender después también del ministerio, etcétera. Trabajar cómo los artistas y cómo los comisarios vamos a trabajar durante estos meses que nos vienen y probablemente años que nos vienen por delante a través de la no presencialidad. Nuestro proyecto hasta ahora se basaba en proyectos artísticos que partían de la autorrepresentación, el cuerpo y la identidad. ¿Cómo vamos a trabajar a partir de ahora
la autorrepresentación, el cuerpo y la identidad sin contacto físico, sin, desde aquí, ¿no? ¿Y cómo se lo va a plantear la gente? Nosotros queremos generar una plataforma donde la gente suba los proyectos y además hacer una serie de entrevistas. Para mí la experiencia vuestra de mirarnos a los ojos es paradigmática en este momento. Habéis sido muy rápidos y lo habéis hecho muy bien. Yo he presentado vuestro proyecto a mis estudiantes antes de ayer mismo, lo estaba presentando en una clase y les gustó mucho. Es gente joven, es gente de máster y les encantó la forma de resolverlo. Dijeron que estéticamente estaba muy bien resuelto, pero también conceptualmente. Y para mí es un caso a investigar. Hay otra cosa, es que yo creo que vamos a estar ahora durante este tiempo, sospecho, ¿eh? Todo son proyecciones, como en dos velocidades que van a ser muy simultáneas. Yo creo, sinceramente, creo que cogen mucha fuerza las redes, por un lado, por lo que todos sabemos, pero a la vez, y lo ha apuntado un poco Mario y lo está apuntando también Nicolás, son muy importantes establecer lazos sociales reales y contactos y permanecer en lo físico, ¿no? Y yo me estoy fijando, me he fijado últimamente en algo que parece un experimento, pero yo no sé en el mundo en este momento hasta qué punto está implantado, porque en espacios que son casi rurales, yo no sé si tú lo conoces, Mario, pero hay un sitio que se llama Fundación Cerezales en León. Lo digo, no lo conoces. Es un espacio, o sea, Cerezales es un pueblo pequeñito de León. O sea, nada. Y tiene un gran centro de arte. ¿Por qué tiene un gran centro de arte? Voy a explicar seré breve, pero voy a explicar el origen porque es importante ver por qué está ahí en un pueblo. Se llama Fundación Cerezales Antonino Icimia. ¿Quién es Antonino? Antonino es alguien de ese pueblo pequeñito de León que emigra a México y se establece en México. Cuando está allí se pone a trabajar en una fábrica de cervezas, se casa con la hija del dueño de la casa de cervezas, que se llama Cinia, y se establece allí y ayuda y empieza a ser empresario. Es el que se inventó la coronita. Es la persona que se inventó la coronita, un tipo de León, de un pueblo de León. Bueno, y cuando se hace, hereda la fábrica o parte de ella, y hay un momento en que muere su mujer y él decide volver a su pueblo otra vez. Con el dinero que ha hecho en México, monta en un pueblo perdido de León un centro de arte, que es la Fundación Cerezales. Entonces, no tienen hijos, lega su fortuna allí y allí hacen un centro. Es precioso el centro. Y el centro se está dedicando, yo lo conocí cuando había un artista de Walking Art, pero lo mismo hacen Walking Art, hacen obras de arte de cualquier tipo, de vídeo, de lo que sea, pero lo están combinando a un nivel tremendo con otras iniciativas de ocio y de cultura. Me lo ha recordado las cosas que estaba contando Nicolás, con crear huertas, salen a buscar setas, hacen cosas de micología, viene el niño de Elche y canta, hacen jornadas de jazz en verano, pero después hacen muchas cosas en las que se implica la gente. Enseñan cómo cuidan a sus vacas, a los corderos, salen a caminar por el bosque con artistas o ellos solos. Entonces, este tipo de centro que genera comunidad real, real, o sea, tiene que ver, yo también creo, con una disolución o una inactivación del mito del artista. Los artistas están cooperando de una forma con el ocio y la cultura en este momento, de tal forma que todo viene a ser contactos, lazos sociales e intereses reales, con generar como un sustrato de confianza con la gente. La gente se interesa en el arte porque el mismo tipo que se interesa en el arte se interesa en cosas que a ellos les interesan. Entonces, creo que está sucediendo estas dos velocidades a la vez.
que el arte está dejando de centrarse en determinado elitismo y empieza a bajar a otros territorios, a unos territorios mucho más, profundamente más sociales, y a otros territorios tecnológicos donde también todo el mundo está mucho más implicado. Y no sé, creo que es que estas dos cosas van a convivir durante un tiempo con mucha fuerza las dos. Y no creo que sean excluyentes una de la otra, pero por lo pronto sí que la versión tecnológica parece que coge un camino, y esta versión, digo rural, pero puede ser a nivel de ciudad, de contextos pequeños de ciudad, pues puede ser, puede funcionar igual, ¿no? A todo esto, ya para acabar, otra conexión. Hay un centro en Francia, la Maison Laurentine, en el centro de Francia, perdido, lo lleva Pierre Bongivani. Yo veo a Gabriel Schucher que sonríe. Los históricos conocemos a Pierre Bongivani por aquellas cosas que hizo en aquellos tiempos, en el CFB. Vale, pues ahora está allí y sigue con sus ideas. Ha montado Les Voluptés, cada año monta, y es de nuevo un centro arraigado en un contexto rural. Solo cuenta con la gente que tiene allí. Y está trabajando con intereses de la gente de allí. Y sigue con su gran idea, que ha sido la gran marcha, ¿no? Él siempre ha querido la gran marcha. Y de nuevo conecto con otra historia que hablaba Nicolás Testoni, que decía conectar a gente que trabaja en un sitio con otro. Su gran idea durante toda la vida ha sido generar una gran marcha de artistas que caminan de un lugar a otro, de Francia a Francia, de Francia a España, de Francia a Italia, de donde sea, de un lugar a otro, y que se van alojando por el camino en las casas de la gente. Y no solo de artistas, de químicos, de matemáticos, de agrónomos, de gente que camina, él dice, pour penser il faut marcher, gente que camina y que camina y contamina, y que vive en las casas, se aloja en las casas de la gente del camino, generando las conversaciones de noche, lo que sea, y se va moviendo hasta el lugar final, ¿no? Bueno, yo creo que entre todas estas cosas está más o menos hacia dónde vamos, o hacia el futuro, creo yo. Genial, Laura, porque justamente yo vengo como rescatando en todos estos encuentros que son como muchas veces, no estos específicamente de la Bienal, sino en general, ¿no? Varios encuentros profesionales, me ha tocado ser jurado en un premio hace poco y tuvimos la presentación del catálogo y siempre de alguna manera u otra aparece la mención de lo perdido, ¿no? De cuánto perdimos con esta pandemia, cuánto perdimos el contacto social, y creo que se están buscando alternativas, no hay estrategias, y a lo mejor lo que está sucediendo, recién cuando te escuchaba hablar, relacioné esta sensación y esta atención, sobre todo, que estoy teniendo a qué nuevas alternativas surgen, porque yo, incluso a través de este medio tan frío, lo tengo mucho más presente que antes, como una alternativa viable. Antes era marginada, ahora lo tengo como una alternativa mucho más viable, mucho más cotidiana, para entrar en relación con personas, con profesionales, con colegas, con amigos, con familiares, que quizás me veía una vez por año, una vez cada 2 años, 3 años, cuando coincidíamos en un festival, cuando coincidíamos en una muestra, en una feria, o no. Y hoy el vínculo está mucho más estrecho, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que esa sensación de que no hay contacto físico, que obviamente lo perdimos, lo necesitamos, lo extrañamos, es una carencia. Sin embargo, hay otro tipo de contacto social también que se activó, ¿no? Como que se buscó una especie de compensación. Esa sensación yo ya la vengo teniendo, la vengo como compartiendo con varios colegas, pero ahora con lo que vos estás hablando, sobre todo de una nueva función, quizás también a través de la, de la,
de la propuesta de Nicolás, ¿no? como una nueva función del arte, como volcándose en la cultura de una manera más amplia. De golpe me cruzó esa idea utópica de las vanguardias históricas, ¿no? De la vuelta al arte, de la función del arte en la práctica social, ¿no? La función social del arte. Yo creo que ha perdido elitismo el arte. Que está, o sea, que cuando digo desactivación del mito del artista, yo creo que se ha desactivado por parte de los propios artistas, de la producción artística teórica, también institucional. Los únicos que les interesan mantener quizás sea el mercado del arte. Porque vive de eso simplemente, pero incluso la gente creo que ha roto ya también esa mitificación del artista y por lo tanto se ha perdido ese elitismo, creo que se está perdiendo, ¿eh? Ojalá suceda. Obviamente el mercado es muy potente y obviamente va a mantener esa faz elitista, porque de alguna manera también podemos pensar que la burguesía en su ascenso al poder, en el proceso de su ascenso al poder, justamente son los que inventan esta idea de arte que todavía mantenemos de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, ahí pienso, también hablabas de Loop como una feria, ¿no? Como una feria, comenzó siendo fundamentalmente un festival, si no me equivoco, y terminó siendo una feria, sobre todo, Mario me dice que no tanto. A la vez, hicieron feria. Festival. Ok. Pero pensaba acá lo que fue la crisis de Arte Va. Arte Va es como la feria en Argentina de arte, la feria anual, y fue un desastre. La verdad que hicieron esta asociación con Arci, que es este, ¿no? este gran espacio, este gran supermercado online de venta de obras de arte, y fue un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, claro, hay algo que también se derrumba, ¿no? La imposibilidad de la materialidad, del objeto, del fetiche, ¿no? De tener algo que vale muchísimo y yo soy propietario. Bueno, ¿cómo accedo a eso si no puedo volcar sobre el objeto ese deseo de una manera directa, ¿no? Se disuelve, ¿no? Entonces, es interesante esto. Laura, me hiciste conectar esas dos neuronas que estaban todavía no asociadas. Silvina, se nos va, el tiempo pasa hiperveloz en esto. Y nos vamos poniendo viejos. Nos vamos volviendo tecnos. ¿Qué pasó? ¿Qué alternativas encontraste vos dentro de tus producciones, tus proyectos, tu Festival Internacional de Videodanza? ¿Tuvo lugar este año? ¿No tuvo lugar? ¿Encontraste alguna alternativa? ¿Otros proyectos? ¿Cómo? No, basta, no me hagas más preguntas, por favor, Andrés. No, lo que pasa que, bueno, me gustaría primero agradecer la invitación, no solo a la charla, sino al participar de la BIM en lo de mirarnos a los ojos. Y me parece que realmente refleja esa plataforma y toda esta invitación y estos encuentros refleja una de las cosas de la pandemia o de lo que trajo el aislamiento, que tiene que ver con estas reconexiones y con estas, digamos, no adaptación en términos de me aguanto lo que viene y trato de sufrir lo menos posible, sino esta cosa creativa de estar buscando adentro y afuera y en el otro posibilidades de renacimiento de alguna manera. Entonces, bueno, por un lado es como reencuentro con viejos conocidos, conocides, amigues y colegas, esto de las videocartas, esto de este océano de imágenes que están ahí en mirarnos a los ojos. Y por otro lado, la charla que está aconteciendo ahora realmente me resulta muy emotiva y como con un guión súper emocional realmente, ¿no? O sea, de hecho, cuando hablaba Nicolás estaba prácticamente llorando porque la forma en que él nos contó y me sigo asombrando de cuánta emoción y cuánta conexión
se puede continuar estableciendo aún a través de estos dispositivos aparentemente fríos, distantes y achatantes del planeta, con gente que uno conoce, pero no tanto, y cómo eso puede mover las fibras humanas, ¿no? Entonces, por un lado, como desmitificar un poco, bueno, lo que vos decías del renacimiento del net art, que creo que sí, que tiene que ver con un cierto reencuentro con algunos modos tecnológicos que en un momento dado, bueno, uno por ahí dejó de investigar o simplemente quedaron en una latencia pura y exclusivamente comercial, por supuesto con salvedades de gente que siempre ha seguido investigando en el tema, y de alguna manera como que uno se ve ante la alternativa de decir, bueno, ¿a qué lugar voy a apelar? ¿Al lugar más creativo? ¿Al lugar más elevado, por decirlo en una metáfora occidental, de lo que se pueda alcanzar y aprovechar de este tipo de comunicación virtual, en la enseñanza, en la colaboración en redes, hasta te diría en lo sindical, en un lugar, este año realmente, muchas de las redes que yo participo, profesionales, digamos, no digamos sindicales porque no hemos alcanzado todavía el estatus de trabajadores culturales como correspondería, ni en la danza, que estamos luchando por la Ley Nacional de Danza, y en el cine, sí, muchísimo más, en las artes audiovisuales más experimentales, más del videoarte, bueno, digamos que estamos mucho más en el nicho académico que en el nicho profesional en sí mismo, ¿no? Como trabajadores culturales. Pero bueno, de todas maneras, esta cosa de la colectividad, de la Red Iberoamericana de Videodanza, de la Red de Festivales y Muestras de la Argentina, del Movimiento Federal de la Danza, de la familia del videoarte, como yo la llamo cariñosamente a estos encuentros en la BIM y asociadas, en realidad están viviendo una agitación enorme. O sea, no podemos saber si vamos a ganar alguna batalla, probablemente la mayor parte de las batallas las vamos a seguir perdiendo, pero en ese sentido me parece que no estamos dispuestos a dejar de darlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento una gran revitalización de todas esas conexiones profesionales, creativas, transnacionales, con la idea de que por un lado tenemos la paradoja del aislamiento y el no poder viajar y el no poder estar en Madrid, por ejemplo yo, o en Paraguay, o en Resistencia Chaco, o lo que sea, pero al mismo tiempo estamos, por lo menos siento que todos mis colegas estamos en una permanente atención global que no es necesariamente la cosa comercial monetizable de las redes sociales, aunque por supuesto tenemos que participar de eso porque no hay otra forma de existencia, pero sin embargo siento que se están reavivando muchas de esas conexiones y eso me da mucha energía. Y por otro lado me parece tan interesante lo que trajo Laura de las experiencias rurales, ¿no? En relación al arte en Argentina hay unas cuantas experiencias, incluso muchas en los colectivos de la danza, de la performance, las residencias, etcétera, que ya se venían gestando, pero me parece que la pandemia realmente, lo hablábamos al principio fuera de conexión con Gabriel, ha puesto muy en crisis el tema de la gran ciudad. O sea, es una situación inviable, invivible, perdón. Hay gente que sale ahí agitando la bandera de el país inviable en términos de Argentina. No quisiera darles este rating, pero bueno, no logramos evadir esos mensajes, pero realmente lo que es inviable es la gran metrópoli, la gran ciudad, la concentración inhumana
y que solo sea posible tomar aire y oxígeno consumiendo. Consumiendo en una terraza de bar o consumiendo, no sé, porque no puedo tener en mi hábitat natural y cotidiano de todos los días mi porción de oxígeno, mi porción de tierra, mi porción de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, bueno, que este fenómeno que tiene que ver con los nuevos ruralismos, que la generación que me sucede, tengo realmente casos muy cercanos que dejaron de cursar en la Universidad Nacional de las Artes para irse a vivir a un colectivo rural autosustentable, etcétera, etcétera, son realmente historias de vida y ojalá eso se multiplique mucho más. Bueno, ¿cuál es nuestro concepto? Yo creo que ojalá, como dice Laura, se esté desmitificando esa idea del artista romántico y elitista. No sé si realmente están así, pero creo que están sucediendo como especies de vidas o comunidades paralelas, ¿no? Donde hay comunidades que sí están construyendo otro tipo de economía, otro tipo de trabajo, otro tipo de consumo, otro tipo de, digamos, pasar de la autoexplotación como algo de la forma, única forma laboral del capitalismo a la autosustentabilidad realmente, ¿no? Que es muy otra cosa, que es muy preguntarse por qué es lo necesario, qué es lo superfluo y dónde me estoy sometiendo a dictámenes y a necesidades que realmente no tengo. Entonces, bueno, por supuesto, no dejan de ser preguntas burguesas en la medida en que tenemos nuestro poroto en la mesa y no nos estamos muriendo de hambre, pero bueno, y bueno, y para terminar y no acaparar tanto el micrófono, ojalá que eso sea así y pienso que en el fondo todos esos estamentos conviven, ¿no? Convive un mercado que en el caso de Argentina o de Latinoamérica y de las artes escénicas realmente es tendiente a la inexistencia, entonces estamos muy acostumbrados a vivir al margen del mercado, pero lo hay con, bueno, otros tipos de producciones y los que todavía no se terminan de enterar realmente del todo son los responsables de las políticas públicas. Porque recuerdo muy bien nuestra última conversación con Andrés, que era cómo vamos a seguir siendo productores culturales cuando la política pública es cada vez más empobrecedora y ninguneante, si se me permite. Y bueno, esto de la pandemia todavía no ha realmente impactado en la comprensión de lo que es la importancia del sector cultural, que no solamente se mide en cuánto se vendió tal o cual obra, sino, bueno, cuál es el valor simbólico que produce, que comparte, que recicla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias por hacerme partícipe de esta conversación. Gracias a vos, Silvina. Sabés que todo el tiempo estaba pensando mientras hablabas y cada vez más, cada vez más, cada vez más, el tema de la BIM de este año iba a ser dónde vivir, ¿no? El eje del problema de la BIM de este año, Mario lo debe recordar porque estuvimos hablando sobre su participación el año pasado, nosotros en la Bienal, cuando pensamos este espacio con Gabriela, entendimos que tenía que ser bienal, es decir, cada dos años, justamente por las condiciones de producción, ¿no? que tenemos acá en Argentina, en Sudamérica en general, pero en Argentina en particular, donde no hay presupuesto, donde toda la burocracia es muy pesada de llevar, donde, bueno, ya sabemos, ¿no? Donde tenemos una economía escueta. Entonces, con Gabriela tomamos la decisión de que lo que íbamos a hacer iba a tener el espacio suficiente como para poder trabajar responsablemente. Entonces, nosotros dedicamos con Golder un año a investigar y a comenzar
como las perspectivas de producción de lo que va a ser la Bienal, y al año siguiente obviamente nos volcamos a la producción dura. Y el año pasado nosotros en realidad veníamos todo el año, bueno, todo el año no, generalmente dejamos un par de meses cuando termina la BIM para descansar un poco, pero trabajando sobre la idea de dónde vivir, ¿no? Y cuando apareció el concepto, la pregunta, empezaron a dispararse un montón de alternativas, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos toda la cuestión de la inmigración, ¿no? Y de la emigración, ¿no? De lo migrante, ¿no? De la situación migrante. Pero pienso también en otra cuestión que vos mencionaste así como al pasar, pero creo que es central mencionarlo cuando nosotros estamos hablando, que es mantener esa conciencia, sobre todo nosotros los les latinoamericanos, ¿no? Que siempre que podemos, que estamos teniendo un espacio de palabra desde el ámbito cultural, estamos también necesariamente en un espacio de privilegio o en una situación de privilegio, ¿no? Porque de alguna manera, en principio, estamos dentro del terreno que de alguna forma elegimos, nos pudimos formar para ello, ¿no? Pienso, tuvimos dos situaciones en estos últimos días, dos situaciones lamentables a nivel social, vinculadas con tomas de tierras desde diferentes perspectivas. Una de ellas terminó con desalojo y represión. La causa de ese desalojo y represión son varias, son diversas, ¿no? Pero si a eso le sumamos muchas veces, yo ayer tuve la suerte también de coordinar una mesa donde explicábamos, un artista canadiense que explicó más o menos cuál había sido la estrategia de subsidios desde el gobierno de Canadá para los ciudadanos en el momento de cuarentena, y yo ahí le expliqué que en el 2015 el salario mínimo argentino estaba cercano a los $600 americanos, ¿no? Algo así como 500 euros, calculo, más o menos así, a grosso modo, que eso a un europeo, digo, inmediatamente dice, con eso no vivo una semana, ¿no? No se puede vivir una semana con $600, pero que eso había sido un logro, ¿no? para la realidad argentina, para la realidad nacional, y que hoy a 4 años de eso, a 5 años de eso, nuestro salario mínimo rasguña los $100, ¿no? Es una locura. Entonces, ahí es una realidad que, claro, cuando la ponemos sobre la mesa como problema, que es necesario señalarlo, claro, la realidad cobra otra dimensión, ¿no? Porque este dónde vivir, para esa gente que estaba ocupando un terreno durante algunos días con unas instalaciones precarias hechas de plásticos y cartones, pasando tormentas con niños ahí. Bueno, esa es efectivamente gente que no tiene un techo donde vivir, en esta situación además atravesada por una cuestión sanitaria que corta a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí ya se vuelve como una problemática de una dimensión, ¿no? que es inabarcable. La realidad es que es inabarcable, sobre todo para nosotros en esta mesa. Bien, gracias Silvina por acercarnos este comentario, sobre todo en esa dirección, ¿no? También en esta cuestión de esta percepción que yo vengo teniendo, que se materializa en el proyecto de Nicolás, que cobra esta forma más contundente desde el pensamiento, desde lo que proponía Laura, esta idea de que hay una búsqueda, ¿no? Esta necesidad de lo físico, que es sustancial, nos lleva a buscar alternativas y que de alguna manera estas articulaciones sociales se empezaron a dar, ¿no? En diferentes ámbitos profesionales y artísticos. Podemos abrir un poquito el diálogo en general. Sé que Gabriel
Gabriel, estuviste haciendo varios comentarios en el chat a medida que íbamos conversando. No sé si querés compartir alguno de esos comentarios a través del micrófono. Se sumó Gabriela también, Gabriela Golder, mi compañera en la dirección. Yes, I saw her. She said hello. Hola a todos y a todas, a todos. Entré tímidamente sin cámara para no interrumpir, pero como se estaban acercando el momento de preguntas, muchísimas gracias Laura, Mario, Nico, Gabriel, Sil. Es un súper gusto tener este gran equipo ahí y verles a todos juntos, juntes. Gracias, gracias Sil. Siempre, cada vez que nos encontramos con Silvina, Andrés con Silvina o Silvina conmigo, siempre decimos somos una familia. Así que tenerte ahí es como, bueno, y Laura y Nico, bueno, es realmente una mesa muy querida. Gracias por estar ahí. Bien, entonces, Gabriel, si querías hacer alguno de los comentarios que habías pasado por el chat. I could repeat what I wrote. It was very, lo que escribí es que me interesó mucho lo que dijiste y la situación, que es diferente en cada país, por supuesto, pero en la mayoría de los países no estoy hablando del mercado, porque como dije en alguna parte, tengo una asociación con una galería en mi ciudad, que no es una ciudad grande, pero esta galería trata con artistas visuales contemporáneos de video, y me dijo, después del primer lockdown, que realmente vendió muy bien, que no era algo que esperaba, porque fue a internet. Y parecería que eso le funciona a alguna gente. Me parece que es la mayoría de los artistas dejaron de trabajar, no de trabajar, sino de... Pero se los mostraba en festivales o en exposiciones, y por lo tanto perdieron oportunidades de obtener financiación. Yo soy miembro de una comisión que debe dar apoyo financiero a los artistas, y tuvimos que posponer el primer día debido al COVID. De modo que esta vez tenemos que hacerlo con Zoom, que no es lo mismo, porque aunque hablemos aquí de forma muy amistosa, y la comisión casi siempre es amistosa, pero necesitamos usar, mostrar las manos y mostrar que está involucrado en apoyar los proyectos. Me parece que todos estamos experimentando lo mismo con los trabajos. Eso es lo que me quedó claro. Me parece que llegarán a la misma conclusión que tuvimos con el grupo que mencioné antes, con esta federación de personas que están involucradas en las artes híbridas en toda Francia, y decidimos trabajar en mutualizar las cosas buenas que podíamos compartir con respecto a la producción, compartir los gastos para mostrar a algunos artistas que vienen de afuera, porque en Francia es bastante fácil hacerlo con los artistas franceses. Y me preguntaba una cosa que quería preguntarle al grupo. Algunos socios en Europa, en Francia, están hablando de monetizar obras de arte en plataformas especiales con el videoarte. Y aquí, en esta conversación, escuché que cuando compras un video, como coleccionista, compras un archivo digital que yo puedo copiar. La única diferencia es cuando el artista firma un contrato de su pieza, de modo que es muy difícil vender videoarte.
Sé que algunos amigos en Italia y en Bélgica están tratando de agregar un pay-per-view para fotografías y video. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia al respecto y qué opinan de eso? Yo dudo mucho. No estoy seguro de que esto funcione. Pero al mismo tiempo, las cosas que pensé que no iban a funcionar están funcionando, así que no sé. Gabriel, probably you are speaking also about the visual container. Estás hablando sobre contenido en Italia que tienen de monetización del arte video y de alquiler de videoarte. Bueno, da igual. No, I was si tenemos que monetizar el videoarte, tenemos que ver cuál es lo que compra el coleccionista cuando compra el videoarte. Lo que compran cuando compran videoarte es papel. Dicen, esto es mío, es un papel que dice eso, porque el video está online y la gente lo puede copiar. Se puede ver en los museos y en las diferentes galerías, pero los coleccionistas quieren tener algo para decir que esto es solo para mí o solo para esta expresión que tienen en el mundo. Perdón, Mario. Si pudieras hablar en español sería mejor, porque si no, Gabriel no te va a poder escuchar porque está escuchando el canal en inglés y necesita que salgas por el canal en español para él poder recibir la traducción. Vale, vale, perdonar. No, todo bien. Justo que es de Madrid. Bueno, nada, simplemente eso. Hablando un poco del tema de que los contratos hoy en día, simplemente cuando alguien compra videoarte, un coleccionista compra videoarte, lo que compra es un contrato, nada más. O sea, el resto, en general, el vídeo se puede ver en muchos museos, se puede incluso descargar muchas veces, lo puede tener en Vimeo el artista. Yo me planteaba también que hay muchos artistas muy famosos que no tienen ninguna obra colgada en internet y otros, en cambio, como Gary Hill, tiene prácticamente el 80% de su obra, está toda online en su página web. Su propia página web, tienes todos los vídeos, incluso los puedes fácilmente bajar. Yo creo que no sé exactamente hasta qué punto él ya ha vendido todos los vídeos que él ha colgado en internet, entonces él está colocando su prueba de artista, que se puede decir hoy en día, o antiguamente no había, eran copias ilimitadas. En ese sentido, pues creo que a lo mejor por ahí se puede plantear la idea de qué estás mostrando y por qué unos artistas tienen todo online y si por tenerlo online puedes dejar de alquilarlo, venderlo o cierta gente se puede interesar por él. ¿Gabriela? Me parece como medio extraño esto, porque pienso, está claro que los coleccionistas cuando compran video compran un papel y está el fetichismo de tener algo que decir que esto es mío, ¿no? Uno es parte, más o menos, como puede, pero son las reglas del mercado. Yo pienso que en relación con lo que está diciendo Gabriel, tendría que funcionar de otro modo, que no sea lo mismo, que no sean las galerías que ponen el video. Se podría pensar quizás de otra estrategia, ¿no? Para mí no se pueden introducir las estrategias. Las estrategias de las galerías con los coleccionistas que quieren tener lo propio es una estrategia y se vende a unos precios, pero también podría haber un precio para lo que circula en las redes. Por ejemplo, nosotras en Argentina estamos luchando, se hizo un tarifario y entonces estamos reclamando que por toda intervención online de los artistas, sea una obra, un video, una charla, lo que sea, se paguen 5.000 pesos. No es nada, pero en momentos de pandemia dijimos, bueno, para no ser explotadas. Entonces yo creo que en el caso de la monetarización del contenido online, tendría que que ser un circuito aparte al de las galerías, o las galerías, pero en ese sistema. Digo, no me parece que se pueda hacer lo mismo. A mí me... yo tengo problemas, pero eso me pongo también del lado de artista, bueno, de los dos lados, que es el lado en que estoy, de los dos lados, con el tema de guardarse, de no exhibir, de no mostrar, de no abrir los Vimeos y los YouTube. Tengo problemas, lo debo decir ahora. Tengo problemas, me parece que los artistas, que cada uno haga lo que quiera, pero la verdad que prefiero los artistas que tienen todo abierto y que puedan compartir
vendan o no vendan, ¿no? Me parece que trabajar en video y pensar en la irreproductibilidad de sus piezas de video es un absurdo. Que asumo que hago video, asumo que una vez tuve una discusión con un joven galerista hace 15 años, ¿no? En el Centro Cultural Recoleta, recuerdo, que yo decía, por ejemplo, que mis videos eran una edición de 5, pongámosle, pero que en verdad todo eso era una mentira y que quizás de mis videos hay 1000 copias o 2000 copias. Y él se enojó y me dijo que yo era una mentirosa entonces y que engañaba. Entonces yo le dije que, claro, que yo hago, trabajo en un medio que se reproduce. Entonces si a mí una amiga me pide una copia de mi video, lo tiene y lo tiene y lo tiene y lo tiene. Y mis videos en los festivales, no sé, algunos me volvieron, otros no. Digo, entonces que no voy a luchar contra eso. Igual, del mismo modo, podría vendérselo a alguien que quiera tener un video mío de esos 5, porque se va a tener un certificado. Pero para mí es un poco un chiste, es un poco un acuerdo sobre algo que no funciona así, que el video se puede reproducir y que todos podemos tener mis videos y tener un papel más o menos, es simplemente tener algo y es el sistema del arte que funciona así. Todo esto para decir que me parece que podrían gestarse plataformas. De hecho, en Canadá estuvieron trabajando bastante con eso, adquirir videos para subir online, no para vender, pero sí pagarle a artistas para que sus videos estén en plataformas online de centros de espacios culturales. Entonces me parece que podría funcionar, pero no, digo, no, eso no, digo, no compite con el otro tipo de venta. Digo, si un video se vende a 5.000 quizás un video online se puede vender a 1.000 o a 500, ¿no? Como, me parece que es otra circulación. Medio más de acuerdo con lo que es el video, con lo que es la reproductibilidad y con lo que es internet, ¿no? Digo, yo tengo acá, que Andrés me pasó el, ¿cómo se llama? El cosa que pones en un, que pongo en Chrome, una cosa de video, un plugin de Vimeo, que todos los videos que veo los puedo bajar. Por ejemplo, mismo los que estén, los que tengan password y todo. Me lo pasó el otro director de la BIM. Entonces quiero decir, veo eso todo es, lo que eso quiero. Eso es ilegal, Gabriela. Eso es ilegal. ¿Eh? Bueno, eso es ilegal. Por eso quiero decir que puedo bajarme todo lo que quiero, aunque lo tengan cerrado. Y me parece eso que es como, bueno, está buenísimo poder hacerlo. Eres una delincuente. Bueno, yo tengo unos amigos, colegas, en realidad, de Fortaleza. ¿Qué es? Alexandre Veras, que la primera vez que yo fui me dijeron, Silvina, nosotros estamos a favor de la piratería. Porque en ese momento, que internet no era muy fuerte, era todo, bueno, la cajita y qué sé yo, y no seas pirata, qué sé yo, pero son los más piratas los que hacen esos negocios. Entonces era como, bueno, yo creo que realmente hay un problema que tiene que ver con, por un lado, lo que estábamos hablando antes de déficit de políticas públicas, que la política pública no solo tiene que ver con la cantidad de subsidios que se dan, por ejemplo, o de dinero que se distribuye, sino que también tiene que ver con normas y reglas de, por ejemplo, corporaciones monopólicas o casi oligopólicas que copan el mercado y que te obligan a consumir y te obligan a pagar. Y por otro lado, el arte en general no entra en esos lugares y se supone que tendría que ser una cosa de otro universo, de otro mundo. Entonces, me parece que, digo, la gratuidad, yo sí, en realidad, yo no sé si soy muy hippie, pero tengo más bien esa idea de la gratuidad del arte, pero eso no quiere decir que no habría otras maneras de que esto estuviera financiado, pero desde otro lugar, ¿sí? O sea, que no... ¿Sabes una cosa? O sea, yo... ¿Quién es? ¿Kini? Soy yo, espera, que me abro la cámara. Eso. Sí, espera, que no encuentro el... Estoy un poco drogado. ¿Hola? Hola.
Yo no sé, aquí hay muchas cosas que perfilar. Es decir, una es el mundo del arte, otra es lo que dice el arte, otra es cómo lo entiende el arte. Vamos a ver, vivimos una situación relativamente sencilla para lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces nos tendríamos que estar por encima del bien y del mal. Sí, tío, o sea, no me toque los cojones. Es esto lo que hay, o sea, ¿yo a qué me dedico? De alguna manera me dedico a analizar la realidad, a reinterpretarla, a escupirla como poesía. Y es así. No espero ni retribución, que me gustaría, ni nada a cambio. Entonces es una cuestión de posicionamiento del mundo del arte. Es una cuestión en la que todos deberíamos decir, hasta aquí. ¿Sabes? Kini, ¿cuál es tu nombre, Kini? ¿Cómo te llamas? Kini. Me llamo Kini. Kini, ok. ¿Me puedes llamar? Artista y colaborador de Proyector. Buenísimo. Hola, porque aquí el Kini es la quiniela, que es un... Claro. Es una lotería, es como la lotería. Hay veces que te toca la buena y hay veces que te toca la mala. Siempre te toca. Exacto. Siempre te toca. No sé, o sea, yo creo que lo que tenemos que buscar en sí es una respuesta general del arte a la situación en la que se está. A la situación en la que estamos viviendo. O sea, hablamos de micromundos, de macromundos, o sea, porque no vamos a ser ingenuos, o sea, nosotros somos una pequeña cabeza de lanza que luego se hace mucho más grande. Institucional, museolística, como se diga. Entonces, no sé, yo creo que tenemos que sentirnos todos arte. Todos conscientes de o analíticos de la situación y expresarla. ¿Sabes? No, es que yo no entiendo mucho de demasiadas cosas. Entiendo de algunas y poco. Bueno, voy a hacer un corte, disculpar, voy a irme a retomar un poco unos puntos que teníamos por ahí. Del tema de la descentralización de la ciudad, que yo creo que es fundamental. Yo creo que hoy en día más que nunca nos hemos dado cuenta de que no, eso que habéis hablado todos, todas, de que la ciudad mismo no existe y la gente quiere irse al campo o queremos construir trabajos en espacios diferentes, o lo que hablaba Laura Baigorri o Nicolás con los proyectos estos sociales en espacios públicos, en naturaleza. El propio Malpartida de Bostel, que hace 50 años estaba a mitad de la nada, a mitad de cualquier sitio, a mitad de la nada, y que creó esas comunidades de trabajo donde se mezclaba el sonido, se mezclaba el cuerpo, se mezclaba el vídeo, se mezclaba cualquier tipo de disciplina con el entorno, con la gente, con los habitantes de la zona, con el trabajo comunal, con la gente como un trabajo social, un trabajo político. Yo creo que eso está volviendo y creo que va a volver, como decís, va a volver cada vez más. Y yo creo que también deberíamos, en cierto modo, como decías también Laura, la doble velocidad de la pantalla, que no podemos evitarla, que está ahí. Y también quizás la idea de justo lo contrario, de trabajar cada vez más en lo público, trabajar en proyecciones en espacio público, intervenciones, que la gente no tenga que tocarse, que no tenga que entrar en la galería, que no tenga que entrar en el museo, sino que proyectemos fuera del museo, fuera de la galería, en la calle, y que sea un proyecto mucho más de intervención donde sea. Pero ese planteamiento del, si no nos dejan tocarnos, pues vamos a hacer para que no haga falta tocarse, o al revés, vamos a hacer por tocarnos. Que el arte nos obligue de algún modo a tener que abrazarnos, porque si no nos abrazamos no podemos poner los codos y no podemos oír la pieza. O sea,
como que tenemos que reivindicar en cierto modo. Quizás basta ya también un poco de tanto miedo a todo, que es normal, pero que en cierto modo, si vivimos con miedo, van a conseguir lo que queramos de nosotros. Entonces, en cierto modo, los artistas deberíamos plantear cuestiones, plantear dudas y reivindicar otra vez el espacio social, el espacio público y el espacio de la necesidad que hablábamos del contacto, que a lo mejor con lo que hablaba Andrés, que con el Zoom podemos vernos las caras, pero no somos capaces de abrazarnos desde hace meses, ni siquiera con nuestros padres. Yo creo, yo creo que esta es la situación vital que vamos a vivir más peligrosamente. O sea, estamos en un momento peligroso, de alguna de las maneras, sí, sí, sí. Todos nos enfrentamos a un peligro, al mismo peligro, enfocado desde diferentes maneras de concebir el arte. Y ahí tenemos que navegar. O sea, yo por un lado me siento súper feliz por vivir una época peligrosa que no conocía desde los años 90 cuando salía por Malasaña. Y esto es como, hay que arriesgarse, hay que buscar las vueltas para sacar proyectos, para sacar ideas, para intentar aglutinar gente en torno y navegar. Creo que es un momento jodido, jodido porque las muertes siempre son jodidas y el momento es muy jodido, pero creo que es un momento en el que los artistas sí tienen que dar su opinión formada, ¿sabes? Para eso se han formado. Contrastar pues a todas esas cosas que se enseñan en las universidades que yo no practico. Y es así. O sea, vamos ya con los años chungos. Tenemos que aguantar los golpes y pensar que saldremos mejor de lo que estamos. Mario, respecto a esto que decías de proyectar en las calles y todo esto, estaba recordando que en el museo que estamos preparando la exposición, que se llama Etopía, que está en Zaragoza, igual lo conoces, tienen por fuera, sí, sí, toda una pantalla de LEDs y se puede proyectar la exposición de dentro fuera. O sea, ellos la graban, pero además si hay vídeos que estás proyectando dentro y acuerdas que con el artista, todo se proyecta fuera por la noche. A partir del instante en que anochece, el museo se queda vuelto por fuera. Uh-huh. Sí, también Bellalab Prado tiene su fachada también, exacto, que es un espacio también de participación, de interacción con el espacio público de la calle. Yo colaboro mucho con un festival en Holanda, IDEFIX. Bueno, IDEFIX es la fundación. El festival se llama Interference, que trabajan con arte electrónico, sonoro y vídeo sobre todo. Hicimos un festival en el 2011 que era todo intervenciones en la calle. O sea, no había nada dentro, eran todo escaparates, museos, todo, pero sin entrar en ningún sitio. Y era toda la ciudad, una ciudad pequeña de 50.000 habitantes y toda invadida de vídeo, imagen en movimiento, intervenciones. Pero yo creo que hoy en día quizás tenemos que volver un poco a eso, o nos encerramos en nosotros mismos y en nuestras pantallitas pequeñas, o volver a eso. Y respecto, tengo una duda que es muy tarde para Gabriela y para Andrés respecto a cómo ha cambiado vuestro festival. Yo nunca he estado antes. Sí que estuve en la performance del primer día, que también me pareció muy interesante porque era una performance pensada justamente totalmente para los nuevos medios, en el que había múltiples accionistas con diferentes propuestas, uno hacia el sonido, otro hacia el vídeo, otro iban interactuando en una múltiple capa, una serie de capas, como si fuera un concierto, pero esta vez con Zoom. O sea, me pareció muy inteligente y quería saber si habéis continuado por ahí, cómo ha sido la parte del festival, la parte viva del festival en estos días. Bueno, Mario, cuando yo te decía que lo que planteó Mario para aquellos que no estaban al comienzo de,
de este encuentro, Mario había planteado que frente a la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar para su festival, él decidió que lo físico y lo espacial era fundamental y no podía correrlo de ninguna manera, ¿no? Y yo, cuando Mario terminó ese planteo que me pareció muy bueno, yo le dije así rápidamente, bueno, en realidad la decisión que este año tomó la BIM, que tomamos junto a Gabriela de cambiar todo por, teniendo en perspectiva lo que se podía venir, ¿no? Nosotros esta decisión con Gabriela la tomamos en abril, Gabriela, ¿no? Cuando pensábamos todavía que esto iba a durar. En abril, porque me acuerdo que vos me decías, apurémonos, porque esto termina rápido y entonces no va a tener sentido. Claro, sí. Que esa era una variable, ¿no? Que esto, bueno, lo superábamos rápidamente, ¿no? Entonces, con Gabriela, cuando empezamos con Mirarnos a los Ojos, Volverá, estaba también la posibilidad de que fuera simplemente un proyecto dentro de toda la propuesta de la Bienal. Nosotros históricamente tenemos un formato, no es igual que Proyector, pero sí le damos mucha importancia al espacio físico. Tenemos una muestra importante de instalaciones y además tenemos generalmente actividades de directo, ¿no? Generalmente en el Museo de Arte Moderno tenemos como una programación de performance, ¿no? De cine expandido, de video en vivo y demás. Entonces sí, siempre tenemos eso. Nosotros cuando presentamos la BIM siempre decimos que tenemos como tres patas, ¿no? Tres ejes en la BIM a nivel programación. Por un lado, esa parte que es más convencional de festival de cine o de video, que son las proyecciones, la grilla de proyecciones en sala, en auditorio, en cines, que se hacen todos los días. Por otro lado, las muestras, una muestra central que tenemos, que en las últimas ediciones la tuvimos esa muestra central en un espacio que queremos mucho, que es el Muntref Inmigrantes, que es un espacio con muchísima historia, además, que es el antiguo hotel de inmigrantes, donde llegaban de Europa y hacían su cuarentena. En realidad no era un servicio, era sobre todo una cuestión higiénica, casi se podría decir, bien higienista de esa modernidad, ¿no? del siglo XX. Ese es el espacio donde está la muestra central. Después tenemos generalmente muestras periféricas y tenemos toda la parte de actividades especiales, que incluye también todas las situaciones performáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la oferta, se podría decir, es similar a la de Proyector. Y este año con Gabriela decidimos no hacer eso. De hecho, hubiese sido imposible hacerlo. Llegó un punto donde decidimos que eso era evidente, que no se iba a poder hacer, pero sin embargo dijimos, no vamos a trasladar eso, a traducir eso de una manera lo más literal posible a un espacio virtual, ¿no? Dijimos, no vamos a poner programas de video con los links para ver cada video, como listas de reproducción, por ejemplo, ¿no? Esa era una alternativa, o después armar como grandes salas virtuales donde uno, como en un Second Life o como en un videojuego, pudiera recorrer salas virtuales con obra. Eso nos parecía horrible. Entonces, lo que dijimos es, bueno, si va a ser online, si el soporte va a ser internet, que realmente tenga elementos de lo interactivo, de las posibilidades de navegación y demás, o sea, propios de lo que es la web como soporte de obra, ¿no? Por eso no hay programas, por eso no es que uno cuando ingresa a Mirarnos a los Ojos Volverá, hay una linealidad, ¿no? Es una experiencia que incluso fuerza un proceso didáctico, ¿no? Como empezar a comprender de qué se trata esto que tengo delante. En ese sentido,
yo te decía, bueno, parece lo opuesto porque todo es digital, pero en realidad no es lo opuesto, porque nosotros valoramos, obviamente, para nosotros es central la situación de encuentro, ¿no? Vivimos en el sur del sur, por no decir que vivimos en el culo del mundo. Y para nosotros la situación del encuentro, el momento de encuentro que supone la BIM es fundamental, ¿no? Es el momento en que recibimos a un montón de amigos, de colegas, de profesionales, de futuros amigos después de varios días acá en Buenos Aires, ¿no? Y la BIM, la experiencia de la BIM desborda su catálogo. La verdadera experiencia de la BIM es el desborde del catálogo, es el desborde del contenido, ¿no? Y está sobre todo marcado por la espontaneidad, ¿no? Por ese café que uno puede ir a tomar después de una charla, por esa cerveza que se puede ir a tomar en grupo o en pareja después de una proyección, en los encuentros que se dan a partir de dos personas desconocidas, o tres, o cuatro, o grupos, en el momento en que coinciden, cuando se arma una determinada discusión en una mesa redonda, en la espontaneidad de vuelta que puede surgir como plan en el momento en que estamos montando una muestra, ¿no? Digamos, eso es la BIM, por eso es un espacio de encuentro, y nosotros con Gabriela siempre lo definimos así. Con mirarnos a los ojos, volverá, nosotros intentamos que eso se reproduzca en este formato, ¿no? Dentro de las posibilidades que este formato da, ¿no? Es, cuando hablo de este formato, es esta cuadrícula con un montón de rostros del otro lado, pero que a la vez suponen una matriz afectiva, por decirlo de alguna manera. Digamos, de alguna manera encontramos una reconexión también a nivel emocional y afectivo. Falta lo físico, falta poder sentir la piel del otro, la proximidad, ese mirarnos a los ojos, ¿no? Por eso el título del proyecto, obviamente. Existe esa carencia, existe ese vacío, pero creo que propusimos reconsiderar estos medios, ¿no? A mí me pasa en lo personal, insisto. Esto que yo antes no lo consideraba como una variable de encuentro a nivel personal, hoy se instala y me habilita un montón de posibilidades, ¿no? Obviamente lo otro falta, se extraña y es necesario. De pronto esto se vuelve mucho más humano que lo que yo nunca hubiese imaginado que podía llegar a ser. Digo, para cerrar un poquito la idea. Gabriela, querías hablar hace un rato. Sí, no, yo quería agregar algo que sin duda extraño lo presencial. Me encanta además la imagen de movimiento en el espacio, adentro o afuera, me encanta. Me encanta la gente recorriendo los espacios, me encantan los encuentros casuales, me encanta ir a tomar una cerveza luego. Pero hay algo que nos permitió mirarnos a los ojos primero, antes que estas actividades especiales, con Andrés, que es... creo que hicimos el proyecto que nos hacía falta Andrés y a mí. Así lo digo, porque la Bienal es una Bienal que nace porque queremos que exista, ¿no? Entonces creo que es algo que queríamos, no lo pensábamos antes, pero cuando le empezamos a imaginar, a mirarnos a los ojos, fue como lo que necesitábamos esto, necesitábamos volver a comunicarnos con un montón de artistas, a imaginar con un montón de artistas cosas. No sé, yo me acuerdo cuando llamé a Silvina y le invité, y Silvina habló de Juana, y luego como empezamos a hablar con un montón de gente, que cuando hacemos las muestras hablamos primero con los artistas, sobre todo con los que van a hacer instalaciones, pero luego delegamos, y está todo el equipo de producción que trabaja en la producción, pero acá era un diálogo realmente muy por WhatsApp, bueno, nos juntamos a charlar, bueno, ¿qué te parece esto? Y por un lado eso, y por otro lado este tipo de curaduría, fue una curaduría súper profunda, fue una curaduría como eso, en profundidad, no fue una curaduría simplemente de un espacio a recorrer, sino una curaduría donde cada trabajo era leído y releído y relacionado, imagínate, hay más de 200 trabajos,
Entonces fue algo que, sin quererlo, y también es un trabajo hecho desde la tristeza. Digo, abril estábamos tristes, y me parece que eso también hay que asumirlo. Estábamos tristes por la muerte, estábamos tristes, todavía no tanto acá, pero viendo lo que pasaba, con miedo, sin ver a la familia, sin salir a la calle, y también en modo quizás más egoísta, ¿sí? Sin ver un horizonte de lo que hacíamos. O sea, lo que hacemos nosotros quizás no se va a hacer nunca más. Realmente aparecían esas preguntas. Ahora nos vamos acomodando porque somos así, pero digamos que nació así, nació con ese, con esa melancolía, con esa tristeza, con ese amor y con ese deseo, ¿no? Como fue realmente, creo que eso se transparenta, y me parece hoy, como retrospectivamente, porque ya abril fue hace 200 siglos, fue como un lugar donde encontrarnos también juntos nosotros, como, ¿qué queremos hacer? Me acuerdo cuando usamos los textos nos reíamos porque, ay, suena medio muy romántico esto, o, ¿no? Esto, abrazar el cielo, me acuerdo. Andrés me manda, ¿cómo te parece? Como muy, todo nos sonaba bien, y decíamos, no, bueno, aceptémoslo y vayamos por ahí. Entonces creo que por eso también eso de decir, no nos interesa, realmente no nos interesa tan, no nos interesa esto de andar proyectando en esta pantalla. La verdad que lo que nos interesa es tejer tramas, ¿no? Entramar videos, entramar personas. Es como, acá se dice hacer gancho, tal con tal, tal y tal no se conocían, pero... ¿Qué? Una cosita, perdón por interrumpirte, estás muy arriba y me da cosa interrumpirte. Pero quiero completar la pregunta que había hecho Mario, porque en realidad comienza otra actividad, y esta otra actividad que está comenzando ahora, en un minuto, tiene que ver con otra cosa que Mario había preguntado. Cristina, una integrante de nuestro equipo, y Ariel, otra integrante de nuestro equipo, sobre todo, llevaron adelante, Ariel sobre todo en realidad, llevó adelante un programa, o está llevando adelante un programa, que se llama En busca de una imagen colectiva, que es justamente encuentros de creación colectiva, que empieza ahora a las 7 acá en Buenos Aires, y se pueden sumar. Son encuentros temáticos, pero de construcción en conjunto, como lo que vos viste, Mario, en la inauguración, pero fuimos haciendo diferentes encuentros a lo largo de toda la BIM, con básicamente sin nombres, sin autorías, con un objetivo conjunto de compartir sobre todo imágenes con determinada orientación en cada encuentro, pero imágenes y construir, ponerse a crear colectivamente durante un rato. Entonces también tuvimos esa, ¿no? esas instancias del vivo, del directo, que vos viste en la inauguración y que te llamaba la atención. Pero fíjate que de una manera justamente también de intentar ensayar un encuentro, ¿no? Intentar ensayar una proximidad, ¿sí? Bien. Golder, perdón que te interrumpí. No, ya está. Ahora me pongo re seria y te voy a hablar más profesionalmente. estaba inspirada porque, bueno, porque estamos terminando, entonces soy como de chica emocional. No, ahora no tengo más para decir. No, esto que estaba comentando Andrés, de la imagen colectiva, es hoy, pero sigue mañana, y mañana también se va a sumar Demetrio Portugal, que fue con quien también hicimos la performance del primer día, con esta idea de remixar, abrir los archivos. Bueno, igual está Ari, que también puede explicar más. Pero, bueno, igual para cerrar voy a decir que toda esta energía y todo esto que comentaba sobre mirarnos a los ojos, cuando llegaba el momento de las actividades especiales, lo único que queríamos realmente era conversar. Conversar o hacer estas actividades de intercambiar, pero encontrémonos, como que no nos imaginábamos en el medio de esto, bueno, ahora todos vamos a ver un video. Como... nos parecía que el proyecto había nacido tan horizontal, que mismo la idea de hacer foco en algo, ¿no? Yo siempre cuento cuando te preguntan, bueno, pero ¿cuál es el highlight del festival? ¿No? Y la verdad es que no hay ningún highlight, porque todo,
es todo medio parecido, son siempre ventanitas, todos tenemos el mismo tamaño en las ventanas, los videos aparecen y desaparecen, pero no por importancia de, o por carrera. Entonces, solo se hicieron, se mostraron unos videos, creo, del encuentro de laboratorios, que eran unas películas de lo que se había producido en los laboratorios, pero no tenemos ninguna instancia de esas de compartir proyección. Y es esto, ¿no? Esto de, creo que hace 5 meses, en una charla por Zoom, era mucho más dura, y que ahora estamos hablando casi de cualquier manera, así con mucho con mucha relajación, ¿no? Creo que asumimos un espacio y nos lo apropiamos también, ¿no? Que es lo que teníamos que hacer. Sin duda la idea de salir a la calle a proyectar, a mí me encanta, y estaba pensando cómo me gustaría, y esto que decía Sil de los puestos de cultura, ¿no? Que no tiene que ver solo con subsidios, sino tiene que ver con proyectos más generales, que no es simplemente repartir un poco de dinero, sino pensar, porque desde el, se podrían estar haciendo, decir, bueno, tales festivales o tales grupos o tales colectivos podrían proyectar en una esquina, en una vereda, en un... Pero bueno, no... No, había a un comentario, no sé si Nico lo leíste, de Lili, en el chat, o si Lili lo querés decir. Porque estaba dedicado solo a Nico. No me fijé en el chat. Ah, bueno, por eso lo digo, porque... Gabriel está agradeciendo por ser invitado, dice que es un privilegio estar invitado y participar de la BIM, y realmente sintió lo que estaba describiendo Andrés al respecto. Después preguntas, comentarios también de Silvina en relación a Nicolás, a lo que contó sobre Ferro White y la importancia de rescatar los fósiles. Bueno, lo leo entero, ¿no? Como dice Nicolás, atender al respecto, lo que han realizado con lo que hay, un proyecto maravilloso ya concretado, un modelo de museo que se autoconstruye, sostenida y permanentemente. Un tramado donde el arte se expresa en la relación pasado-presente-futuro y a través de las acciones del orden de lo interdisciplinar, compartidas entre comunidades y espacio museístico. Gracias, Nicolás, por visibilizar la periferia y por tu entusiasmo y tu lucidez. Con proyectos como el Ferro White hay una chance de que los fósiles que irremediablemente seremos merezcamos más respeto. No, gracias, Lili, por lo que decís de una manera con muchas más certezas de las que yo tengo respecto de lo que hacemos por acá, que es bastante menos, más peleado que pulido, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias. Bien, amigues, nos pasamos del tiempo en realidad, ya arranca la próxima actividad, que justamente es uno de los encuentros de Hacia una Imagen Colectiva. La Familia Imaginada Hacia una Imagen Colectiva se llama, la de ahora. Así que, bueno, llega el momento de despedirnos. Muchas gracias por compartir este rato. Gracias, Silvina. Gracias, Laura, Mario, Gabriel, Nico. Gracias por compartir este momento con nosotros. Ojalá podamos estar próximamente todos juntos en una misma mesa y recordando esto como bueno, lo que tuvimos que hacer en algún momento. Gracias a todo el equipo de la UNTREF que se está encargando del streaming y de la parte técnica. Muchas gracias al intérprete. Y como siempre, no sé si todos lo saben, pero en realidad la BIM la hacemos entre un grupo de un par de profesores y muchos estudiantes de la carrera de Artes Electrónicas de la UNTREF. Así que gracias a todos esos estudiantes y compañeros de proyecto. Gracias nuevamente, fue muy lindo este rato que pasamos juntos. Gracias, quiero decir que el sábado hacemos un brindis a las 8 de la noche. Así que nos vemos, si quieren, con una copa en la mano. Así que nos vemos por acá, por el Zoom, brindando. Bueno, bien. Bueno, queridas, gracias y sigan por acá. Disculpen, voy a hacer una pregunta. Ari, ¿tienen que dejar el Zoom para arrancar con la actividad? No, están. Hola a todos, ¿cómo están? Están todos invitados a quedarse, a participar de la
de la próxima actividad. Buenísimo. Bueno, quienes quieran quedarse entonces a ser parte de esta creación colectiva, están todos invitados.